prácticamente todos los joselitos no cantan nada de la vida de joselito, la muerte de joselito. Hay canciones que hablan del nacimiento de joselito. Probablemente porque la maestro, ahí se puede abrir un concurso. Una canción que habla del nacimiento. Mira, con el señor Roger no estaba proyecto. Allá hay un compositor. Oye, con Roger debemos haber venido haciendo la selección. Ya le escribí una allá, con Ramayá. Señor Roger, hemos venido haciendo la selección de todos los temas. La primera versión era el tema Joselito Carranza. Y de todos lados, que tiene la composición de Shannon. Trabajo que hicimos. Era pendiente. Amigo, usted como compositor, ¿qué le puedo aportar? Bueno, otra cosa. Ya yo. También tenemos la bienvenida, excúsenme, la bienvenida acá a Armando Galán y a Oida Galán de la orquesta de Pacho Galán, ¿verdad? También llegó el compañero Lisandro, que llegué a ser parte del campo de Joselito. Hemos estado por ahí, ¿verdad? Sí, Armando. ¿Quién más? ¿Quedó por pendiente? Sí, bueno, y Lisandro está pidiendo que haga una de esas. Oye, tenía una por aquí que yo creo que la hicimos allá en un programa. Le gustaba tomar ron, todo el mundo lo quería, bravo para la comida, un loco en el vacilón, listo para la ocasión, señora Carta Cabal, era un hombre sin igual, por eso le echó de menos. Por siempre te extrañaremos, Joselito Carnaval. Se habla de música, se habla de folclore, se habla de una cantidad de cosas que ayudan a mantener vivo el amor por el carnaval. Es más, hasta personajes como este, como emisora, nos enseñan cómo se hace una décima. Y hacemos allá incluso concursos de entre los participantes a que hagan décima, y eso es bastante ilustrativo. Gracias. Elito murió al martes de carnaval, el negro, el gitano, de la guerra pudo escapar. Y empieza la historia era larga porque era un periódico que ella me mandó y no me acuerdo bien. Menos el adecuado. Exclusivo. Claro. Estoy en el hablar y ahora quiero que tú me oigas a mí. Oye, está equivocado. En Barrio Bajo no existía. Barranquilla empezaba desde ahí hacia Río Arriba. Y ahí se fueron asentando todas esas manifestaciones que trajeron. Es más, en el libro yo describo como 50 danzas que vinieron a sentarse entre la carrera 38 hasta la carrera 20, porque era hasta donde empezaba Barranquilla, lo tenía Barranquilla. Y desde la carrera, desde la calle 9 hasta la calle 34, que es lo que hoy Paseo Bolívar. Bueno, ¿cómo empieza el Barrio Bajo? El Barrio Bajo empieza en... Cuando pasó el río de arriba hacia abajo. ¿Cómo empieza el Barrio Abajo? El Barrio Abajo empieza cuando van a construir el muelle de Puerto Colombia, y de ahí empieza la vía férrea que iba a Puerto Colombia, y de Puerto Colombia utilizan los... A mí eso no me lo contó nadie. Porque eso que usted escribió un libro, no me contó nadie, yo estoy escribiendo lo que yo viví. Y ahí yo vino y me documenté en algunos libros para llegar a la historia de donde llegamos aquí. Pero tengo danza por danza, nombre por nombre, dirección por dirección, de cada una danza que llegaron.